La verdadera pregunta es por qué aparece que el logo es del 2002. ¿Cómo están? Aguántame tantito. Déjenme. Bueno, no, ya queda así. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean una tarde más a el streaming de Midvalk. Espero se encuentren muy bien. Pues nada, sean. Sean bienvenidos a este cotorreo, amigos. Se ve muy interesante. Ya, perdónenme, es que deben de saber que es la primera vez que pongo esta madre, que juego este juego del mundial. Recuerden que estamos en la saga mundialista, ya visitamos los mundiales anteriores a partir desde México 86, y pues ahora toca el turno de este cotorreo, ¿no? Nada, aguántame la teta, déjame ver si se está escuchando chido. Ya llegamos, estamos aquí. Aguántame la teta, déjame ver si se está escuchando chido. Creo que sí, se está escuchando bien. Pues bueno, Alemania 2006 ha llegado por fin el momento de asistir a este mundial. Déjenme prendo cámara, bueno, para enfocarla. Y ya, si ustedes lo piden, ya después la vuelvo a abrir. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahorita nada más la voy a cerrar porque pues no hay nadie. Entonces, ¿qué diablos? Por cierto, un saludo. Si es que de pura casualidad llegaste a YouTube y viste la retransmisión, pues no olvides visitarme en Twitch. Muy bien. Aquí vamos. La opción de guardar. Es que para este entonces estamos hablando de un FIFA 2005, ¿no? Para este FIFA World Cup. En 2006. Entonces, la jugabilidad relativamente bien, sin embargo, pues no deja de ser limitada. ¿A qué voy? A que a partir del por ahí del 2010, 2000, ¿qué será? 2012, yo creo que ya se afinó bastante la jugabilidad en los FIFA. Entonces, del Mundial del 2014 estoy seguro de que es una joya. Entonces, pues nada, vámonos a. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues vamos, vamos allá. ¡Wow! En corto me lo seleccionó. ¿Qué estás hablando, güey? ¿Qué magias son estas? Que mierda zona. No, 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 norte. Pero miren, rápido me lo. África, Asia. Norteamérica, estaba muy bien. México, por favor selecciona tu equipo. Dice, utiliza lo que tienes. Es ese quiero. Guardando ajustes, no pagues la. ¡Wow! Es que. Y aparte estamos dando el brinco en esta saga mundialista. De. Ya, pues de GameCube, el salto generacional. Y aquí vamos a estar un rato en esta generación. Hasta el 2014. ¡Wow! Una verdadera fiesta, pero pues al final se sigue viendo como limitado, ¿no? Mira nada más qué cosa tan tremenda. El Diño, güey. Mundial suave. De hecho, debo de confesar que este es uno de los mundiales favoritos en donde pensé realmente que habría algo, güey, que habría. Pues que ganaríamos, ¿no? Llevamos a un un La Volpe ahí bien poderoso y. Pues una cosa muy chula. De balón tenemos el Time Geist. Y cabe resaltar que esta colección de Adidas de este 2006 también era una verdadera joya. Se hacía llamar de igual forma, digamos que la línea Time Geist. Y se destacaba por tener esos bordes que ven ahorita rojos. O ese negro que ven, justo los tenían las playeras de Adidas. La forma, ¿cómo decirlo? Como de 8 más o menos, por así decirlo.
Entonces, un mundial que no, o sea, que en esencia estuvo chido. Sin embargo, no es como que yo lo considere como los mejores, ¿no? Para mí. Pero bueno, pues miren, aquí ya tenemos musiquita por primera vez. Y pues a ver si no se enoja el tío YouTube, el tío Twitch, porque tenemos rolas. Pero eso no nos importa a nosotros, porque estamos bien pinches locos, carnal. Estamos bien zafados. Sí, pero quién sabe, igual y dice, ay no. Ya nos causó ansiedad tu música ahí y debemos de silenciarla. Pero bueno, Copa Mundial de la FIFA, modos de juego. Vamos a visitar los modos de juego. Reto Giro Mundial, series de penaltis, prácticas, directivos del equipo. Vamos primero a las opciones. Es más, vamos primero a hacer algo prohibido. Vamos a visitar la música que traía, güey. Eso es algo que no, que es la primera vez que lo probamos. Vamos a ver cómo lo reproduzco, señor. De Israel teníamos a Sculptor de Kalanit. Damien J. Carter. No mames, es que esta es la delicia de FIFA, güey. Quiero que vean mi cara de pinche éxtasis de. No mames, música FIFA. Y no estará llename aquí, güey. Vamos a mandarle mensaje. Nel, a ver si vamos a mandarle. Nada, mejor ahí. Vamos a ver quién llega, güey. Vamos a considerarlo. No, la neta es que no le quiero mandar, no sé, porque huele ocupado, ¿no? Pero bueno, tenemos a Damien J. Carter. A ver, ay, de Depeche Mode, de Calano, güey. Con el mejor disco, a mi parecer, de Depeche Mode, de Playing the Angel. Tokyo, Tokyo. A ver, Die Rakuten. Ay, es que, güey, estos FIFAs. No mames. No, 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 qué cosas, güey. Estoy en éxtasis. Quiero que vean mi cara de éxtasis, güey. Está muy cabrón, güey. Esta música es que justamente son los FIFAs que representan el gusto por el cual tengo como. Pues soy fifero, güey, por eso, por la música que hay. No mames, estoy muy bien, güey. Muy, muy bien. Yo creo que. ¡Ah! ¡Qué delicia, güey! A ver, ahorita voy para allá. De nuevo. A ver. Sin duda lo voy a buscar todo esto en Spotify. Porque hay unas que sí salen del radar. Ah, por cierto, echen mi tremenda playerita del Spider-Man. Y mi tremenda gorrita del Batman, güey. Desde Inglaterra, Anamara con DT8 Project featuring Moricante. Brasil. Le mayado. Nah, güey. Aquí se va a cagar el tío morado, güey. Así, no mames, güey. ¿Cómo que? Ah, cabrón, ¿cómo que una hoja de 14, güey? ¡Guau, wow, güey! Sí tiene un chingo. ¡Ay! Esta, güey. Never win the future spawner. No mames. ¡Qué delicia, güey! ¡Ay, verga! Es que está. No, güey, estoy extasiado, güey. Ya. Nada más voy a poner el juego para escuchar la música, güey. Ivy Queen. Aquí ya se. Ah, miren, yo juré que en 2008 era el primer juego donde salía Ivy Queen. Donde ya tenían ahí un codeo con el PRK, güey. Pero aquí era. Cuéntale. Sí, no es la misma canción. FIFA no repite jamás, creo. De perre que, güey. De Trinidad y Tobago. Wow. A ver, vámonos por las rolas que conocemos, güey. Lady Tron, sí, güey, seguro. Mando Diaz. Maroon, Matafix. Maximus Dan. Esto ya es como más electroso, ¿no?
Ah, no, nada más son tres. Pero porque. Ah, vaya, vaya, vaya. Son en total 35 tracks. Uy, Norte, güey. No mames, Norte, güey. Sácate a la verga, güey. No. Qué delicia, güey. Estoy en la plena gozadera, güey. Voy a guardar esto para. Y es que, güey, yo escuchaba esto en esos entonces, güey. Qué pinche delicia, güey. No, no mames. Déjenme, déjenmelo. Ay, qué emocionada estoy, güey. Por fin llegó un FIFA que tiene música, güey. Wow, no mames. A ver, aguanten. Verga, güey. Qué delicia. Ojos de brujo. ¿Esto de dónde es? Argentina, ¿no? España. Aloha Polinesia. Esto de Dominicana. Ah, no, de España. Ah, este sí, güey. Este sí la topo, güey. Era como una bossa nova. Una. ¿Cómo le llaman? Sí, no es que no es bossa nova, es. Este lo ocupaban para comerciales de food. Decía, era un sampleo de Sergio Méndez. ¿Que si era bossa nova? No, es que no sé si era bossa nova o era samba. Pero qué gran rola, güey. Sneaky Sound System. Es que, güey, ¿cómo chingados no saber de música? Sí, tenemos de referencia todas estas cosas que a veces ni topamos en el radar, güey. Pero a ver, mira, de Australia. Y luego así era como de la pasada descargando virus en Ares, güey, por andar queriendo conseguir todas estas canciones, güey. No mames, estoy en éxtasis, güey. Estoy en éxtasis, de verdad. Steffi Rae, esta me suena, güey. No, creo que no me suena. No, definitivamente no me suena. A ver, Swami. The Go Team. Este sí me suena, güey. The Go Team. Sí, es así. Sí, bueno, no, no tanto, no tanto como quisiera yo asegurar. Pero, déjenme limpiar un poco la cámara porque no sé si ande como ahí. Como medio acá. Entonces aguántame tantito. Y pues nada, a ver si se va. No, vamos a volver loco el YouTube por tanta ferrada que de música. De con copyright. Pero nos vale verga, nos vale verga. Corea. Ah, no, este es de Taiwán. ¿Cuál es esa bandera? ¿De dónde es? Dice. Hasta abajo dice. No sé si lo alcanzaron a leer, pero. Se personaliza tu lista de canciones en eSports Tracks, prendiendo y apagando las canciones. Todas, güey, todas las quiero escuchar. ¡Ah, qué puta delicia, güey! Y por último, algo de Sudáfrica, sí. Pues nada, vámonos a quedar con la representante mexicana, que es Norte Collective, con Tijuana Makes Me Happy. Vámonos. ¿Qué existe justo en la expresión de emociones? Si vuelves a guardar con el mismo sobre los que estés, date grasa, güey. William. T9YT, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué dices? Dice que es la primera vez que participas. Qué chido, estamos en juego de estreno y estamos revisando la música que hay en este juego de FIFA 2006 World Cup. Y pues nada, estamos extasiados, güey. Está buenísimo, está muy chingón. Debes de saber que tenemos la saga mundialista, que pues ya vamos varios episodios recorriendo los juegos del mundial. Pasamos por México 86. Nos fuimos también. Nada más déjame checar si me escucho bien, ¿no? Aguántame tantito. A ver. ¿Qué existen justo en la expresión de emociones? Si vuelves a guardar con el número de los que
Sí, ya. Ja. Entonces pasamos por Estados Unidos 94, Francia 98, 2002 Corea, Japón y Alemania 2006. Dice, ¿qué país vas a elegir? México. Voy a elegir México. De hecho, es parte del reto de la saga mundialista que los juegos siempre tengo que hacer campeón a México. No se logró en el 94 porque estaba dificilísimo. Ahí no pudimos. Italia 90 no lo jugamos porque México no participó en este mundial. Y el juego de México 86, que era para la Commodore 64, pues estaba mal. Entonces, vamos a ser campeones a México en todos estos juegos mundialistas. ¿Tú de dónde eres, mi buen William? ¿De dónde nos estás viendo? Mira, ya había Xbox Live, o sea, ya podías jugar online. Es interesante esta versión porque este juego se dio más como en la generación pasada, es decir, PlayStation 2, GameCube y Xbox. Ahí estamos jugando en 360, entonces está muy interesante este desmadre. Y pues a ver, vamos a ver. Seleccione el modo. Ok. Media longitud. Velocidad, dificultad. Ok. Selecciona longitud. 6 minutos. Vamos a reducirle a 4 minutos. Me parece bien. Espera, espérate, espérate, espérate. Todavía no acabo, güey. 4 minutos es buen tiempo, ¿no? No es tan rápido y nos va a dar tiempo de velocidad normal, rápido, lento. Normal, rápido. Yo digo que normal, güey. No, no, no hay tanto tema. Aquí va a estar interesante en la dificultad que le voy a poner. A ver, tenemos aficionado, semiprofesional, profesional y clase mundial. Yo digo que semi porque es donde nos puso el juego. Entonces tampoco queremos provocar y parecer ahí. Calificadores de África, calificadores asiáticos. Miren, también está la opción nada más de finales de la copa. O sea, ya jugar la copa. Pero dice calificadores de Norteamérica. Entonces que juguemos como toda esta parte de. De los hexagonales, ¿no? Entonces, pues vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Calificadores de Norteamérica. No sé cuántos partidos vayan a hacer. Tenemos, pues obviamente a la CONCACAF. Tenemos a Canadá, Jamaica. Ah, no, espérate. Selecciona los equipos del torneo. Yo quiero a México. Espérame Ok, aquí no estoy entendiendo. Página 1 de 2. Selecciona los equipos del torneo. Pues nada más que ir a México. Ok, ya, ya entendí, ya entendí. Aquí están. Pero ¿por qué no lo estás? Ah, por Caribe y Norteamérica. Eso está bien raro, ¿no? O sea, tienen el espacio suficiente para poner toda la lista, güey. Pero pues vámonos con México entonces. Debes seleccionar por lo menos un equipo. Pues allá lo escogí. Lo estoy escogiendo. Vaya que está raro, güey. A ver, avance. Pues es que cómo le elijo. Ya, quiero México, güey. Quiere escoger a. Ah, vaya, con Y. Ya, con ese. Pero estoy en duda, güey, de cómo voy a llegar. Bueno, eso ya lo veremos después. Estamos en el grupo 3 con Trinidad y Tobago, con San Vicente y San Kitts. Pues esto es mero trámite, ¿no?
Juega eliminatoria. Si ganas el Mundial con México, te sigo. Ah, va. Me late. No va a ser hoy, definitivamente. Siento que no va a ser hoy porque pues son varios partidos. Es un partido amistoso pendiente programado para el 1 de agosto. Lo único que te quieres jugar este juego. Wow. ¿Queremos jugar el amistoso? Vamos a calarnos. Nel, ya, la eliminatoria. Vamos a ver, nada más déjame checar la alineación. Está muy raro, güey. Uy, Osvaldo Sánchez, Pineda, Salcido, Rafa, Osorio, Altamirano, el Jimmy. Ay, oh, el Jimmy. Ah, pues claro, el Jimmy es portada de. Dejen mostrarles la portada del juego. Aquí está, en la portada del 2006. Está el Jimmy Lozano con Lalas, creo que es el 10. Y pues vamos, a ver. Pues vamos ya a darle, sin tema. Nada más déjame ver mi Copa del Mundial de la FIFA. Ajustes, tienda, tácticas, controles. Lo vamos a ver en el ritmo. Vamos a jugar el próximo partido. Pues en rojo, ¿no? Y ah, güey, el de Nike, güey. Qué bonito, güey. Qué bonito. Vámonos a jugar contra Trinidad de Tobago. En cuanto no sé, mi buen William, ¿cómo fue que llegaste al canal? ¿Y de dónde nos estás viendo? Cuatro, cuatro, dos. Vamos a empezar con esa. No soy muy fan del 4-4-2, sin embargo, me parece una estrategia sólida, ¿no? Es buena para comenzar. Disculpe la CMR de gomitas, güey, pero es que tengo aquí unas gomitas que quieren ser comidas a la brevedad. Que no puedo abrir, por cierto. Ah, no puedo abrir, maldita sea, güey. Es que, o sea, sí puedo abrir, pero si le meto más candela, temo que se bote todo al diablo y vuelen por ahí. Listo. Estoy viendo los patrocinadores y está muy chido, güey. Toshiba, Gillette, Philips. Ya veíamos todos estos patrocinadores desde hace un rato, ¿no? Y pues aquí empieza la. La clasificatoria mundialista, güey. Para el 2006. Uy, la voz del perro, güey. La tierra del chamorro, la tierra de las bellas mujeres, la tierra de las leyendas, la tierra de Peter, el grande, y la tierra de la Copa del Mundo alemán. Así es, Enrique, han sido largas y largas las eliminatorias rumbo al Mundial. Esta es la última etapa y lo voy a disfrutar mucho a tu lado, Enrique. Eso ni siquiera es Alemania, güey, pero bueno. Gato, bájate de ahí, vas a arruinar mi streaming. Listo, pues vámonos. Wow, se ve muy raro. Va. Creo que sí debí de visitar los controles. Aguántenme tantito. Y de hecho sí debí de haberlo hecho. No, yo no tiro con. Clásico. Tira, ah, perfecto. Ese es el mío. Paso infiltrado, tirar con. Ajá. Perfecto, ya estamos. Y ahora sí, a jugar con controles que ya conocimos. Déjame nada más contestar a William. Me metí a las categorías de los juegos de los mundiales y apareces tú. Entonces eres el único que está haciendo stream de mundial. ¡Qué chido! Muchas gracias. Oye, ¿de dónde nos estás, Nos estás viendo?
Entonces también fanático del fut. Muy bien. Está muy Señor, tenga el raro. control del balón. Recupera Pudiera. fácilmente Es desde que la derecha. está muy cagado que se vea como tan decadente este juego. Siendo que pues ya teníamos cosas como. Ah, ese O sea, balón en la es misma consola arrepentido. teníamos cosas ya como FIFA 13, que se ve súper cabrón y eso. Titi. Uy. Buena. Ramoncito controla. Y me En el ganó. Nada más sorteo y déjame la checar algo capturó. rapidísimo. No Sobre era de fácil, el sprinteo. portero estaba en muy buena posición, Sprint, Enrique. ajá. Disparar a corrida. Cancelar, falso. Control de paso. Perfecto. Sí, se juega igual que FIFA 22. Casi, casi igualito. Oye, pues qué chido que sea el único vato que está haciendo transmisión del mundial. Ah, no puede ser. Una observación más. Es que está medio extraña. Ahí está, la de tele. Nos gusta más. Ah, no, 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 no. Pues la que estaba, ¿no? Patean No, lejos. tampoco era esa de donde estaba, era la cámara de acción. Perdona tanta pausa. Pero, ¿sabes qué es importante esto? Hacer correctamente las configuraciones para asegurar un buen partido. Ahora, Anticipa esperemos y que no gana esté por la roto este raya. juego. Caref recibe. Kikín. Oh, fuck you. Ok. Ya encontré cómo cambiar de jugador. Ganó bien la pelota pegado a la raya. ¿Quién Titi se va? Pues sí, Emiliano. voy a hacer el. Es una pelota alta con esperanzas de gol. Ah, cabrón. Es que vengo de jugar Una pausa el para que Mundial se 2002 efectúen saque y y ahí varios. el cambio de jugador era con A. Entonces ahorita le apreté A en lugar de apretarle Bien, recibe Omar. gatillo Metió izquierdo. ese globo adelante muy bien. Y el pase lo encuentra cuando está totalmente Ya te vi, ya te vi, desbaratado. ya te vi, ya te vi. No, mamón. Y aparte es Trinidad y Tobago, güey. ¿Qué espero Buena cuando llegue a. batalla. Cuando llegue con Suecia, güey? Portero la vuelve a dar. El oaxaqueño Ricardo Osorio. Bebé la controla. Son los dueños del esférico, vean cómo la tocan. Uf, Suelta, chiquito, chiquitito. Esquinero, muy bien. Kikín, Don Kikín Fonseca, que y para ese entonces llegó. estaba. Ahora ya realmente No me acuerdo empezamos. si seguía en Pumas o ya se había pasado a Cruz Azul. Lo están cuidando como oro de Pero qué 24 cosas, ¿eh? quilates, cerca de ganar un partido de enorme trascendencia. ¡Pam! Así que digas, mucha trascendencia, pues no, mi querido perro, pero. Se hace lo que se puede. Y no hay zoom ni nada. Ahí está. Bueno, el chiste es que ahí está. Cero el marcador apenas en el arranque. Ah, vaya, aquí había Este juego recibe su primer gol y estamos 1-0. sugerencias de cambio y ese pedo. Qué bien se movió para recibir. Kikín Ya te vi, ya te vi, ya Fonseca. te vi. Uy, solito, papi. Caref controla. Ay, me mamé, güey. Le eché Vuelve a mucha quedarse con crema, ella en el área chica. güey. Va a costar un poco La defensa acostumbrarse. la tiene en la zona de gestación. Pero va bien, va bien. El bebé, Ya te vi, ya Pavel te vi. Pardo. Eso. El actor. Ya. Te fuiste, sí. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Colorado! Ay, no puede ser, güey, que no se la quite. Qué gol tan pendejo. ¡Golazo! ¡Aso! Golazo, William. ¡Aso! 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 Golazazazo del Kikín. ¡Aso!
Qué delicia estar escuchando al perro Bermúdez. No sé si nos estás viendo desde México, pero perro Bermúdez ha sido un comentarista muy icónico a lo largo de la historia del fútbol nacional. Entonces está bastante chido que esté prestando voz para esto. Porque pues de todos los anteriores mundiales, no había habido narrador en español. Que de hecho, si quieres, mira, en mi canal de YouTube, igual métete ahí en Midback, si quieres, si no, no hay tanto pedo. Están los primeros episodios de todas mis transmisiones, es decir, cuando estrene un juego, subo el primer episodio ahí, este va a estar ahí. Ahí tengo los de los mundiales anteriores, por si quieres ir a visitarlos, y si no, ahí en mis destacados en Twitch, tengo el momento en que gané la copa en los últimos dos mundiales. Pequeños clipsecitos, entonces ahí por si quieres checar. El del 2002 fue una delicia, la verdad. Ya, mano, quítasela. No te canses. Los primeros 45 minutos dejan el marcador. Sí estuvo largo, ¿no? 4 minutitos. Pues están en peligro los puntos para los locales. Dice el William. La verdad es que no han jugado bien al fútbol. Tienen que reaccionar. ¿Tú qué recuerdas de este mundial? ¿Sí lo viviste? Esto me parece encantador. El uniforme, el último uniforme Nike de la selección mexicana. Que debo de admitir que para mí el que hayan firmado con Adidas, yo soy muy fan de Adidas, ¿no? Entonces para mí me tiene bien. Uy, sí, la logré. ¿Qué? No, mames, ¿cuál? Los defensas trabajaron duro para que se... Ah, te mames, güey. Ya me había visto ahí haciendo el hat-trick con el Kikín. Ahí se enredan un poco. ¡Kikín! Uy, ya, ahí ya te la tragaste, carnal. Pasecito para mí. Esquinero, güey. Arde, Borghetti. Donde las arañas tejen su nido. No se equivocó. No, ese es de los topos. Donde los topos tejen su... Te deja sin aliento. Su guarida. Mira nada más, qué delicia, güey. Pues vámonos. Qué bonito estar recordando estos juegos mundialistas, la verdad es que está muy chingón. Y bueno, por si andabas con la duda, mi querido William, si vamos a pasar por todos. Los existentes, no sé si vayan a meter Qatar como fue 2018, que lo metieron como parte de... digamos, DLC. Pero, pues, los tenemos todos, entonces vamos a visitar todos hasta el 2018. Quién sabe si lo logremos, porque ya para el 2014, no sé si 2010, pero 2014, sí está eterno en la clasificación. La recupera en el medio campo. Bien, recibe Omar. Uy, cerca, muy está buena. Buscando cruzarla, lo intenta. Ay, qué pedo, güey, no logro concretar un centro bien. La juega. Y ahí está, muy buena, muy buena. Achicamos. Ah, ya, qué bueno estaría jugando más o menos como los controles generales, güey, porque sí está bien cabrón que en los anteriores cambiaba un buen. El de los 2002 me costó un poco de trabajo porque no era nada conocido. Gol, dice el William. Tres pepinazos ahí nomás. Cámara, mi querido Scotland. Recibe el dueño. Vámonos. ¿Ese la chita no? ¿Eh? No, la chita le daña. Centra la Mikikin. ¡Uy! Ahí está. Iba a ser uno muy bonito de cabeza, pero bueno, ahí nos quedamos. Anotado dos pepinos, pero quiere más. Dos pepinos. Qué gran qué gran narración, carajo.
Vámonos. Y vamos 4-0. Un gran equipo y el otro está resultando chafaldrana. Ahí están Chafaldrana, imponiendo güey. condiciones. Uy, se la tragó entera, pero este carnal ya Pitia está Altamirano. cansado. Céntrala, papi. Se Peluda. mamó, güey. Se Chile. concede un tiro de Vamos a ver esquina. cómo se lograban los tiros en este. Aquí ya no había flecha. Ok, está un poco extraño, pero va. Y me pasé de verga, la mandé al diablo, güey. ¡Oh, qué bueno! Pineda. Gran oportunidad se presenta ahora. Y no, la metí Ah, bombeada, güey. dicen que Pero se bueno, al valió menos ya sé intentar, pero al parecer cómo va pasó solo bombeada. encima del travesaño. Sin duda un buen intento. El portero tiene suerte de que no esté en el fondo de la red. Fue un tiro muy bien ejecutado. El portero la despeja. Lo localizó bien. Todavía tiene la Hijo de mi pelota. vida. Brillante Nada, nada, oportunidad. nada, nada, nada. Ver esto es un Pues deleite. Este portero está anticipándose a todo movimiento que ellos hacen. Muy La primera interesante. llegada de Trinidad y Tobago a la portería mexa. Pero realmente, pues esto no es el. No es el. Bien seleccionado el Lo receptor. difícil, pues ya va a ser llegando al mundial y enfrentarte a Italia o Alemania o Francia, weón. Al medio terreno Ah, fácil muy para la bien, defensa. autopase, mira. Entra solo sobre la portería. Se mamó Tremenda este oportunidad. güey. Ya, le tiré, no seas cabrón. Ya iríamos como 6-0, weón, qué La triste. defensa juega Oh. ineficazmente. Muy bien sincronizado el sector defensivo para jugar al offside. El árbitro está mirando sobre el Aguánteme tantito. hombro. Espérame tantito, mi querido William. Dame un segundito. Estoy checando unas cosas rapidísimo. ¿Qué tienen que estar ahorita? Santo niño de Atocha. Ok. Listo, vámonos, reanudar el juego. Sí duró mucho de 4 minutos, ¿no? Recuperó el defensivo. Fuera de lugar, Oh, fuera qué de la lugar. verga, güey. Parecía una ¿Cómo? clara, ¿Cómo? entre comillas, porque la defensa tapaba Ay, qué excelente. estrés, güey. No Se puedo la hacer un creerán filtrado chido puntos de porque. compensación al tiempo regular. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Pitti Altamirano. Los despoja del esférico. Buena oportunidad ahora. Vámonos, 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 Bien vámonos. cruzada. Uy, pero nadie, güey. Y será Creo que va a otro ser un tiro de esquina. 4-3-3. Todavía no logro encontrar como la chida en esta, pero ahora vamos a intentarlo. Hijo de puta, güey. Ah, un bolillo. Jo, 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 Bien, jo, se movió jo. para tratar de encontrar el Este balón. perro, güey. Mira eso. Y hay una buena Ah, oportunidad. no más, qué buena Pasa defensa. la ¿Qué? bola. Tiene que colocarse ¿Qué bien. fui, Esto ya güey? está por terminar, Enrique. ¿En qué momento se presenta? Vamos a ver en qué acaba. Tírale ya, papito. La Sale con mando la mira chueca. lejísimos. Y si siguen desaprovechando, Ricardo, no van a llegar a ningún lado. Pues es fácil decirlo.
pero es una falla terrible, le pegó muy fuerte a la pelota. Pues ya creo que ya acabó este primer encuentro. El portero jugó corto. Se acabó, señores. Le ganamos a Trinidad y Tobago. Es una ecuación que da la victoria aquí en Alemania. Vean la satisfacción de los jugadores. Tuvieron variantes, utilizaron disparos de media distancia y finalmente varios de ellos entraron y eso les dio el triunfo. Un placer ver este juego contigo hoy, mi querido Ricardo. Gracias. Así es, mi querido William. Oye, nada más permíteme tantito. Voy a regresar en 3 minutitos. Estoy de vuelta. Tengo que ir a la oficina. Ahorita vengo. No te despegues, no se despeguen. Regreso en 3 minutitos, yo creo. Me toma ir a la oficina 3-4 minutitos. Vuelvo.
Y emoción vivimos aquí en la Copa del Mundo. Qué bonito se ve, Ricardo, desde el palco, el césped, la tribuna, el colorido y la emoción en esta Copa del Mundo. Un privilegio, Enrique, trabajar contigo. La verdad es que va a ser una Copa del Mundo de gran nivel futbolístico porque hay grandes jugadores y todos sueñan con la gran final. Perdió el control del balón. Este es un pase desequilibrante, pero en serio. Era para mucho más, se equivocó la defensa. Le quitan el esférico. La mandaron al terreno enemigo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Aso! 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 Ya anotaron. Ahora empieza. Karev controla. Balón que va sobre el área. ¡Vamos! No tuvo suerte con esa. Solo unos centímetros abajo y hubiera entrado. Lo localizó bien. Lo han bloqueado. La defensa la tiene en la zona de gestación. Lo vemos clarísimo en la repetición. Un juego peligroso. Me parece que ameritaba algo más. Kikín Fonseca. ¡Aguayo! Ese despeje largo encontró un compañero. Pase de Coutinho. Bueno, esa es una falta y solo se puede culpar a sí mismo. Eso es moverse en la cancha para recibir con ventaja. Kikín. Omarcito. Pase de mucha calidad. Sale la defensa jugando con tranquilidad en medio terreno. Yo también estoy asombrado, ¿eh? Me parece que mínimo era de tarjeta. Bebé Pardo.
Kikín Fonseca. Excelente movimiento sin pelota para que le... ¡Uy! Pensé que iba a entrar. Jared. Están explotando bien los costados. Me parece que si cruzan la pelota puede generar peligro. Bueno, el árbitro decide no amonestar, pero sin duda es un juego peligroso. Buena pared. Lo han bloqueado. Lo localizó bien. Bien seleccionado el receptor. Una buena oportunidad. El tiro le llegó como una tromba, pero él atajó con facilidad. Buena atajada, pero debería haber anotado desde ahí. Lo intenta. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Aso! 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 Están de regreso en el partido. Estamos cerca de la primera parte y hasta ahora nadie ha logrado imponer condiciones. Rebotó en el poste. Solo tendremos 60 segundos más en este partido. Eso es moverse en la cancha para recibir con ventaja. Kikín Fonseca. La patean lejos. Ha concluido el primer tiempo. Ricardo Peláez analiza lo que observó. Un cambio táctico puede ser la diferencia. Esto está empatado y queremos ver más goles. Creo que llevo 8000 años hablando y no se escuchó una chingada. Una vez más el clásico Midback de estar hablando a la nada. Entonces, espérenme tantito. Vale, verga. Vengo.
Ya estamos de vuelta. Qué bonito, está muy bello este juego, güey. Es el primero del mundial que me tiene como muy tranquilo porque justamente volvemos a la jugabilidad actual de los FIFA, entonces pues ya es un poquito más sencillo, de cierta forma, un poquito más familiar. Sin embargo, pues sí, está muy comprometido la inteligencia artificial. No se pueden hacer como las mismas cosas y pero eso a quién importa. Ah, ese balón es de la defensiva. No, y si están preocupados, no se apuren, ¿eh? Es San Vicente, tampoco creo que me vayan a dar la sorpresa. Me sacan el balón. Medio campo y es de ellos de nuevo. Nada Piti. más que como que la estrategia no me estaba funcionando muy bien de la lateral. Maravillosa forma de sacar Y la que estos pelota. carnales tienen. La sacaste tú. Rápido y largo Mamón, pie. era que te hicieras Está para atrás. A pillado eso un me tiro de refería ahora. justamente Muy bien ahorita. sincronizado el sector defensivo para jugar al offside. Me estaba deshidratando, amigos. Ah, listo. Sí, ustedes Salcido. escucharán ahí la mensajería. Piti Altamirano. Es parte de. Ustedes saben que ya es un sonido regular en este streaming. Tiro libre. Porque Sacan somos al unos vatos árbitro muy de ocupados. cuarenta. Ah, caray. Tiempo justo para cobrar esta, Enrique. A ver, Hay muy ¿cómo lo buenos hacemos? jugadores. Lance Uy. sensacional. Es una buena parada del arquero, sin duda. La experiencia y la determinación la mostró. Le ayudó la suerte en ese pase. Híjole, si la metes en diagonal, matona. Hay un jugador en ¡Ah! peligro en el otro extremo. Por La la metí bien, posición, la si no metí hace bien, largo, pero. puede ser peligroso, Enrique. La recuperó el defensivo. Es un jugador que tiene un muy buen saque de manos, Enrique. Está como bien limitado el juego, o sea, quiere sobresalir, pero como les mencionaba al principio de la transmisión, Kikín Fonseca sí se ve muy limitado, como que fue lo muy hizo optimizado bien para al quedarse con el esférico. la generación anterior, entonces sí se ve como muy limitado, o sea, quisieron potencializar cosas, pero pues la verdad es que ni siquiera iba para esta Bien, recibe Omar. generación. Se lo encuentra cuando está Hijo de mi totalmente vida. desmarcado. Brillante Ah, la este oportunidad. güey. ¿Aquí quién tienen Ese fue a un fuerte tiro, pero no lo suficiente para vencer a Chilaverte, este arquero. No ha corrido con suerte al tratar de ganarle a este portero, Enrique. Puede ser. ¡Gol! Cabeceó la pelota en el lugar justo para dejar parado al portero.
Lo están cuidando como oro de 24 quilates, cerca de ganar un partido de enorme trascendencia. Están al frente por un solo gol, 2-1. No hay falta, qué buena barrida para robar. Bien cruzada. Muy bien sincronizado el sector defensivo para jugar al offside. El bebé, Pavel Pardo. El bebé, güey, no mames, o sea, ya más que consagrado. Según yo, en 2006 ya estaba más que consagrado. Apenas en 2003 había conseguido el bicampeonato. No, el bicampeonato, oye, esa. El campeonato con América, ¿no? Y contra los Tecos, según recuerdo. ¿Ahora qué? Vamos a hacer unas sustituciones para probar a la gente. Rafael Márquez Lugo. Ciña, muy bien. Ramoncito, vamos a meter a Gerardo Torrado. Y vamos a descansar a... Altamirano, vamos a ver qué tal. Ve a sus jueces de línea y ve el reloj. Uy, no vayan a dar la sorpresa a estos güeyes. Sáquenla, muchachos. Uy, solo se agregará un minuto de... Híjole, mano, hubieras corrido conmigo. O sea, más adelante. Ok, te la voy a regresar. ¡Ah! No, güey. Híjole, como que todavía no encuentro muy bien el balance del pase. Creo que aquí lo tengo que direccionar. Se gana mi raza. Vengo, voy a estar aquí con ustedes. No nos dejen de hacer una configuración rápida. Vaya que si mantuvieron ocupado al portero esta noche, de eso no hay duda. Ricardo Peláez Linares y Enrique Bermúdez de la Serna hemos trabajado para usted. Nuestro deseo, haberle servido. Ojalá hayamos conseguido. Gracias mil. Y en la próxima, Dios mediante, estaremos con ustedes. Sí, se puede. Qué bonito que se escuche al fondo esto. Y pues bueno, vámonos entonces
Con el tercero, no sé, hoy esto sí lo tengo que meter rápido porque les digo que me da mucha ansiedad que suene el himno nacional. ¿Por qué me sale esto? Sí, güey, por favor, deja de estarme preguntando eso. Existe premios en el disco. Vámonos, ¿contra quién toca? Contra San Kitts. Oh, chinga, es este San Vicente otra vez. ¿Por qué San Vicente otra vez? Vamos a jugar con verde. Así como me las diste, nada más voy a cambiar la alineación por la 4-4, la 4-3-3. Vámonos. Tendidos. Se ha hecho de espinacos, hojas de malanga y leche de coco. Uy, ese de Fisher Spooner. Tú, tú, tú. Aquí no se puede cambiar el EA Tracks. EA Tracks. Ricardo Pues vamos Peláez y su allá. servidor Enrique Bermúdez de la Serna, tenemos el placer de saludarles. Venimos de meternos unos Frankfurt gigantes, enormes, pero en serio, con Kartoffeln. ¿Qué es el Kartoffeln? La papa, que es la base del alimentador alemán, Kartoffeln. querido Richard. Así es, Ay, Enrique. es, Estás o muy sea, bien sé la informado de las limitación artes del juego, pero culinarias, que estén pero aventando esto cosas es fútbol y alemanas vamos a ver en el algo muy Caribe, güey, está diferente. medio raro, ¿no? Amanda Bombeave. Hijo de El mi portero vida, la engulle. Se la tiraron. Facilita. Este guardameta se colgó de ese balón en el aire y se quedó con él muy bien. La recuperó el defensivo. Ya te fuiste. Ah, le costó trabajo, pero logró Uh, anotar. oh, 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 oh. Lo logré. Está un poquito más complicada la bomba, pero lo logré al final. Y aparece su majestad en el estadio. Rodaron como un Su dragón a lo majestad. largo de la cancha para conseguir esa anotación. Uf. El partido, estamos 1-0. Medio Aguántame terreno fácil para la defensa. Listo, 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 ya estoy de vuelta. Ya estamos de vuelta. Puta madre, güey. Ese símbolo sigue saliendo, Titi que la neta Altamirano es que creo que qué bueno que propiede no el arce con el evolucionó. balón.
Porque pues perdías como todo el Elegante sentido del toque. mundo. El símbolo al que me refiero es la estrellita arriba de Gonzalo los Pineda. jugadores, que habla como de Anticipo tu jugador jugando por estrella, fuera. como el que tiene más posibilidades de lograr algo. Sin embargo, pues lo veo mal porque Tintín justamente Fonseca. invita a Una que buena tu oportunidad. juego pues sea pasársela a él. Entonces es ya como muy de la verga, ¿no? Vean cómo regó el tepache. Revuelte, che, güey. Pegadito a la banda, gana el balón. Ya Lo te vi. localizó bien. ¡Kikín! Y Viene de sorteo y la tiene. pues la gran experiencia de este portero sale a flote. Y ahora la recuperan en el medio campo. Bebé Pardo. ¡Qué buen lance defensivo! Una pelota Uy. amenazante en el área. Tuya mía, tenla, te la presto, acaríciala, bésala. Kikín Fonseca. Bien por Yarley. Ya te vi, ya te vi, ya te ¡Aguayo! vi. ¡Jerry! Le pegó al defensor. No. Y habilidosamente se la regresaron al portero. El portero estaba en buena posición para hacer esa atajada. La defensa la tiene en el medio terreno y trata de Sí, sí, construir. sí, sí. No, uff. No. La Carajo. recuperó el defensivo. No mames, ¿cómo se escapó ese güey? Pase va para atrás hacia el centro del área. Casi cerca de la primera mitad y el partido sigue apretado, entuercado, pero en serio. Hijo de puta. Solo se agregará un minuto de compensación. Ya, lo logré. Lo intentó Y no, es utilizando que eso, me estoy pero aventando unas cosas caía mal. muy extraordinarias, ¿no? ¿Podrá anotar Aquí más? aparte Póngase las caras eran muy cómodo y genéricas disfrute del todavía. espectáculo. Su racha de anotaciones no se ha acabado todavía. Solo un hombre muy valiente apostaría por ellos después de ese gol. Es que ¿en dónde, Cristo de mi vida? Esto es lo que quería intentar. Ah, esas botellitas de agua. Déjenme nada más hacer ahí un ligero zoom. En el primer poste, güey. Qué chulada. Muy bien. Vamos. Ese gol cambia el marcador. Ahora estamos 2-0. Pelota que juega con toda tranquilidad la defensa. Los primeros 45 minutos dejan el marcador 2-0. Pues pueden estar muy contentos con su actuación en esta primera mitad, Enrique. Generaron oportunidades y las concretaron. Híjole, se frena muy Es un cabrón. balón fácil para la defensa. En banda Ah. cercana me parece que ese No, 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 tarjeta no, debe no, de no, no es, no impedirle. es tarjeta. Ah, oh, sí, me lo amonestó. Sí, es Tranquilo, tarjeta güey. amarilla y pocos en la tribuna lo discutirán.
bien por fuera. Omar Bravo. Y el pase lo encuentra cuando está. ¡Qué pasesote, güey! Pelota fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa. Oportunidad nítida. Necesita trabajar sobre sus tiros. Esa fue muy desviada. Eso fue un intento muy pobre. Me imagino que va a querer hacerlo mejor. Despoja al contrario del esférico. Entró durísimo. Tiene que marcar tiro libre. Yo también estoy asombrado, ¿eh? Me parece que mínimo era de tarjeta. Es un toque bien librado. Abajo, no la sí, puede retener. Qué buena. Karev controla. Vázquez. Buena defensiva, buena cobertura. Pudo quedarse con el balón. Gran oportunidad se presenta ahora. Cerca, muy cerca. La buena colocación fue el secreto del portero en esta acción. Y llega el paso. No puede ser. Ahí está, sí, ya era justo y necesaria. Su hat-trick en el gol. Caray, todo lo que hace este jugador brilla. Es su tercer gol del partido, Enrique. El hat-trick del Kikín Fonseca, el hombre del momento. De la pelota. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Vázquez! La juega positivamente. Kikín Fonseca. Pase de Gaudel. Es una pelota difícil. Ay, güey. Le metí mucha candela. Travel. Está bonita la cancha tropical. Un balón que no tiene buen destino. Uy, pues ya. ¿Cómo crees? La paró. Qué gran atajada. Vaya que si le puso un alto a esa desprendida. Si lo hacen bien, pueden hacer mucho daño en el saque de manos. Buena pelota al área. Puñetazo del portero. Puede ser grande. Qué bonito tapó el disparo. Anticipó para desviar el balón. Hijo, se la puse, güey. Qué pedo. Excelente movimiento sin pelota para que le llegue. Ahí va una raya al área. Pero dentro del área. No, por amor a Dios. Está mirando su reloj. Solo se agregará un minuto de compensación. Gran oportunidad. Le intentaron, era así o si no. Pues es fácil decirlo, perder la chance. Pero es una falla terrible. Le pegó muy fuerte a la pelota. Mete su despeje el portero. Se lo encuentra cuando está totalmente desmarcado. Cerquita. Sorteo. Venga pa' acá, mi nena, le dice el arquero. Ahí está. Órale, popeó el piso. Está muy gracioso. A ver, quiero ver cómo popeó. Hicieron varios disparos a la portería y finalmente aceptaron los necesarios para ganar el partido. Sí, popió el piso, estuvo muy cagado. Aquí pícale porque ta tra
Y ahora creo que ya, ¿no? O, bueno, no sé si nos resten contra Trinidad y Tobago. O ya le entramos contra San Kitts. Trinidad y Tobago. Pero ahora de local. Nos está estado funcionando ese, pero voy a ocupar el... la configuración que viene por defecto. Cristóbal, perdón, en la eternidad. Eso fue en relación a los tres picos situados en el sureste de la isla. ¡Oh! Si les puedo mostrar y les puedo en cualquier te vas a hacer. ¡Fum! Pavel Pardo, Marcito Bravo. Ese se supone que es el Astiki. Según, ¿no? Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez. Y ahí ya podíamos ver como una diferencia. Ah, esa es la raya que me refería con lo del Time Geist. Pero ese es un diseño aparte. Uno de los dos, tres diseños. No me acuerdo cuántos eran. Pero en definitiva, fan de Adidas. Pues la última vez que vimos a Trinidad y Tobago les fue relativamente mal. 4-0 íbamos de visita. Ahorita no sé qué tan abiertos se encuentren. Es un queso su defensa. El portero lo sacó muy bien. Se la llevó. ¿Y ahora qué? Uy. Víbala nuevamente. Uy, uy, uy. Vista sobre esa entrada. Nada, nada, nada. Oh. Sí, es tarjeta amarilla y pocos en la tribuna lo discutirán. Se vio con mucha determinación en ese lance, aún siendo tan temprano. Sí se puede, sí se va. Ah, y aparte ese Adidas 10 era el la promo que traían, la promoción en el sentido no de gratis, sino que promovían eso. No mames, qué golazo, güey, del Jimmy. Ahí está. Sácate a la verga, güey. Están ganando y empiezan a especular para salir con la victoria. No, está cabrón. Qué tibuna la bim bomba. Ya traen cánticos mexicanos, muy bien. El marcador apenas en el arranque. México, México, ra ra ra. Bien. Es una pelota alta con esperanzas de gol. Si lo hacen bien, pueden hacer mucho daño en el saque de banda. Ganó la pelota en la banda. Versallesco. Versallesqui. Ya te vi, compadre. Uy, estuvo divina. Muy bien. Recibe el dueño. Omar. Gareth recibe. La defensa la tiene en el medio terreno y trata de construir. Ah, no, güey. La mandé al diablo. Definitivamente no la tiene este jugador. Viene el despeje del portero. Bien, se desprendió de la pelota. Chan, chan, chan. Uy, 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 tranquilo. ¿Tiene el actor? Jared. Bien, recibe Omar. Ya. La regaló la defensa. Te la perdiste, compadre. Y yo también, estoy todo meco, güey. Lo despojó, perdió la pelota. Bien seleccionado el receptor. Eso es moverse en la cancha para recibir con ventaja. Pues lo que hace Trinidad y Tobago nada más es esto. Con mucha tranquilidad en el fondo.
O sea, si queremos posesión del balón, pues la podemos conseguir porque nada más se dedican a esto. Gonzalo Pineda. La crema, wey. La juega Rafa Márquez. Bebé la tiene. No está nada mal esta serie de movimientos. Vean. No, carajo, wey. Lo regó gacho, wey. Estamos sobre el final de la primera parte y el partido todavía no tiene un equilibrio. Logró tocarla. Esto promete. Uf. Qué buen tiro. TNT. Y el arquero se queda con él. El portero lo sacó muy bien. Fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa. Mi querido Ricardo, ¿qué te parece este 1-0? Me parece que es afortunado para el que va adelante. Pues sí, Enrique, algo lógico, ¿no? Ha tenido mucho más tiempo la pelota y está adelante en el marcador. Me suena lógico. Buena distancia. Una novedad que quiero destacar del juego es que ya las asistencias estaban activas desde este juego y yo pensé que eran exclusivas como de los del 2017, 2016 para acá. Pero miren, ya 10 años antes existían, estaba muy interesante eso. Voy a apagar la cámara en lo que no está nadie. ¿Para qué? Excelente cambio de juego. Y chance y alguien se asoma y dice, ay, ¿por qué no pone su cámara, verdad? Qué, qué mal. Qué mala estrategia. Ja. Vámonos. Gana bien por fuera. Y ahí suelta el balón muy bien. Omarcito. Ahí la tocan bonito, la tocan bonito. Tiene la pelota en la banda. Recibe. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Uy, buena, 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 buena. Ahí está, chiquitito. Muy bien, Omarcito Bravo, definiendo con tranquilidad, no sé. No se presionó. El portero no existe y popea. Promete instalar el juego, amigos, para que no haya este tipo de popeos horribles, güey. Ya después lo eliminaré, pero promete instalarlo. Defensa la tiene en el medio terreno y trata de construir. Lo agarró, ahora bien. ¿Cuál de los compañeros están abiertos? La manda con comba. Jerry. La gana bien en el anticipo. Este es un pase desequilibrante, pero en serio. Ganó en el mano a mano. Excelente cambio de juego. Ah, no seas cabrón. Rápido este saque de manos, puede ser peligroso. Ah, se tardó un chingo. Podrán llevar a cabo con este tiro de esquina. ¿Generarán peligro? Ahí están imponiendo condiciones.
Uy, contragolpe. Todos están arriba. No, ese balón es de la Vámonos. defensiva. Oh. La tocan con prontitud y excelsitud. Estupendo en la reacción para quedarse con la pelota. Híjole, uff. ¿Ustedes qué dicen? Ya únicamente tiene que... Esta es Bien, bien la gloria cambiado. de Ya la se me estaba yendo afición un poco en de el largo este fútbol. muchacho. La palanca ya estaba como Pues es diciendo, verdad ah, yo que me voy es para allá. un torbellino cuando está en Y el se área chica logró, ¿eh? como lo Se mostró ahora. logró. Es el juego más Qué hermoso tremendo. en sus Y aparte me estoy mejores dando cuenta es que es momentos. el primer videojuego que estamos jugando en 1080. En 1920 por 1080, entonces está muy bonito eso, ya. Acostúmbrense a verlo así. El marcador, este es un baile que parece jarabe tapatío. Sí, Qué Trinidad bien y se Tobago no movió nos ha para presentado recibir. dificultad alguna. La regaló la defensa. Está muy dudoso que metamos un cuarto, pero pues puede existir la Se posibilidad. abrió mucho espacio a sí mismo, pero lo agarraron en fuera de lugar. Qué bien está trabajando el fuera de lugar la defensiva de este equipo. El árbitro está mirando su reloj. Buena jugada para despojarle del balón. La manda con comba Híjole. a los guantes del portero. Qué buenas manos. La atrajo a su alcance en forma brillante. Sale la defensa jugando con tranquilidad en medio terreno. Despeje que se concreta. Se El fútbol acabó, de niños señores. siempre será de enorme trascendencia para cualquiera. Salen con la victoria, con el pecho inflado, caminan como pavos reales y se lo merecen. Han ganado en el Mundial. Puede ser que se sienta como que es un largo camino, pero ya pasaron a la tercera etapa de calificación, lo cual realmente levantará los ánimos de los jugadores. Entonces, esta tercera etapa, no sé si... Ricardo Peláez Linares y Enrique Bermúdez de la Serna agradecemos en todo lo que vale el que nos haya dispensado su atención para el relato de este partido de fútbol. Ojalá lo haya vivido igual que nosotros. Ta 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 ta. Ahora no sé qué sigue, si ya vayamos al mundial o no. ¿Qué sigue? Dice menú post-juego. Juega el próximo partido. Debes jugador a ganar, pero nunca lo hace uno con la comunidad. Dice el técnico después de su gran interés sobre Trinidad y Tobago. Calificadores de Norteamérica. Ok. Ok, vamos a. De visita contra Kitty, supongo, ¿no? Señor Kitty. Bájate de ahí, gato. Es que mi gato está ahí, cerca de los cables y no va a ir a hacer. Yo creo que es el último antes del mundial, ¿no? Quiero pensar. Vamos a ver, es la Y primera para mí vez es un placer tener que como nos compañero a un enfrentamos a mundialista del San equipo Kitty. mexicano, del equipo de todos en Francia 98, Ricardo Peláez. ¿Cuántos mundiales, Enrique, llevas transmitidos? ¿Este Espérenme, será que uno más? tengo una Muchísimos duda partidos son muy así todos los que cabrona. se juegan para llegar a la Copa del Mundo de Alemania. Estamos en uno más de ellos y los equipos saben, Ricardo, que aquí o ganas o te puedes quedar. Pues sí, Enrique, esta es una etapa para llegar al mundial, pero la meta es llegar y llegar bien. Es Porque que se quiero juega saber muchísimo en exactamente la Alemania información. 2006.
Ah, es San Cristóbal y Nieves, se llama el país. Esto es para su adverbio cultural, amigos. Según la Wikipedia, San Cristóbal y Nieves, en inglés Saint Kitts and Nevis, oficialmente Saint Kitts and Nevis, nombre oficial inglés Federation of Saint Kitts and Nevis, o también Federation of Saint Christopher and Nevis, y bla, bla, bla. Es un país al norte del Antillano, al norte Antillano, en concreto de las islas Berlovento, debiendo su nombre precisamente a este par de islas. Cristóbal Colón colonizó las islas en su segundo viaje a este continente, llamando a la mayor San Cristóbal en honor al colonizador de América, qué bobos. A la segunda por la nieve de su cumbre, causada en realidad por las nubes, en alusión a un milagro de la Virgen María en advocación a Nuestra Señora de las Nieves, Santa Madre del Señor. Y ocurrido en Monte Esquirlo, en Roma, es el país más pequeño del continente americano, tanto en su tamaño como en población. San Cristóbal y Nieves poseen una superficie de 261 kilómetros cuadrados. ¿Eso cuánto ha de ser aproximadamente? Yo creo que lo que... ¿Qué será, güey? 261 kilómetros cuadrados. Yo creo que lo que mide Guerrero, ¿no? Un poquito menos. Una población de 54... No, o sea, tengo más habitantes en mi colonia que... Su capital y ciudad más poblada es Basseterre, en San Cristóbal. Las dos islas están separadas por el estrecho de Narrows de 3 kilómetros. El pico más alto de las islas se encuentra en San Cristóbal, es el monte Liamuiga, con altitud de 1156 metros. La mayoría de la población en la isla son descendientes de los esclavos africanos. Ok. ¿Cuál será su...? Ah, esta es la duda que tenía. Su idioma oficial es el inglés y su gentilicio es san cristobaleño. ¡Oh, wow! Tienen reyes y... ¿Con qué pagan? Moneda, el dólar del Caribe Oriental, vámonos. Ahora ya lo tienen para que apantallen a su gente en las reuniones. Y aparte juegan al fútbol como unos dioses, güey. Una pelota Véanlos, peligrosa. véanlos, véanlos. Como dioses, güey. Este es el que abre el marcador. Lo localizó bien. ¡Colorado! Su radar verdaderamente está Ahí está. ¿Qué hubo? Conmigo no se meta, perro. Perro. A Estuvieron los abajo 5 por muy poco minutos, ¿eh? tiempo. Anotar ese gol animó mucho. El marcador está empatado con un tanto por cada equipo. Medio campo y es de ellos de nuevo. Lo agarró, ahora bien. ¿Cuál de los compañeros están abiertos? La juego mal. ¡Aguayo! ¡Nahuel! Y no. Uf y recontra uf. Apenas salió arriba del travesaño. Le pegó con mucha solidez. Fue un buen esfuerzo, con buenas intenciones. No estuvo mal ese tiro. Qué bonito cambio de juego. Piti. Qué bien que sacó esa, ¿no? Qué gran atajada. Vaya que si le puso un alto a esa Oh. desprendida. Buena diagonal en el cambio de juego. Mala defensiva. Recibe el dueño. Ahí se queda con la pelota en el área de los 5-50. Ahí la lleva, la traslada. Qué bonito jugó, qué bonito, qué bonito. Una pelota alta, fuerte, mandada desde Hijo, el estaba extremo. bien chula. Justo a tiempo. Balón fácil para iniciar el ataque desde la media cancha por la defensiva. ¡Ah, qué tremenda opción! Ah, ¡Cañonazo y con no TNT! mames. El arquero se queda Estuvo con muy ella. buena esa, güey. Pineda. Un pase
pase para desbaratar al rival. Hijo de mi vida, güey. No, qué porterazo traen estos güeyes, ¿eh? Buena atajada. Una tras otra le ha frustrado todos sí, los intentos sí, sí, a este sí. guardameta Enrique. Recuperada allá atrás. La pierna. Está en el mano a mano. Y aunque había sido un penalti clarísimo, sí la dejaron correr. De atajar, con potencia y abajo. Lo están cuidando como oro de 24 quilates, cerca de ganar un partido de enorme trascendencia. Casi cerca de la primera mitad y el partido sigue apretado, entuercado, pero en serio. Balón cruzado peligrosísimo. No, pues sí, ¿qué es esto? ¡Enorme! ¿Qué es eso? No. La cancha obliga a los defensas a separarse y eso fue precisamente lo que abrió los espacios para esta anotación. Este juego se está ladeando mucho. Es que no, qué golazo, güey. Ese Jimmy Lozano está loco, güey. La diferencia se ha incrementado un poco ahora que estamos 3-1. Tendremos 3 minutos más de emociones. Ahí la lleva, la traslada. Qué bonito, jugó. Qué bonito. Y ese varonazo no llega a su cometido. Se la devuelve. Quitan esa pelota. Se acabó, señores. Y estamos 3-1. Pues están en peligro los puntos para los locales. La verdad es que no han jugado bien al fútbol. Tienen que reaccionar. Los visitantes están bien metidos en el partido. Fácil y tranquilo para la defensa. Hermosa jugada. Se concede un tiro libre por esa dura entrada. Pues sí, concede el tiro libre, pero estamos viendo con toda claridad que por lo menos era de amarilla, Enrique. Vuelta el trayazo. ¡Ah! Y apenas salió al lado del poste. Difícil, muy difícil ese remate, Enrique. Hay un cambio en la alineación. Sacamos a Altamirano y metimos a Ciña, el nacionalizado mexicano, y también habíamos metido a... Habíamos sacado a Pavel Pardo. El actor. Ah, sí, sí, lo cambiamos. Por Hugo Sánchez. Jugó con trigonometría. Pierde la de gajos. Está loco este muchacho, güey. No existe San Cristóbal Nieves. Pues dos goles, indiscutiblemente que son muy buenos, pero él buscará un tercero. Eso es lo que está pensando seguramente. Lleva dos y va por más. Tiene romance con el gol. Hijo. No la puede retener. Pelota que juega con toda tranquilidad la defensa.
Bonito pase. Y tiene posesión en el área chica. Tranquilos, muy serenos. Ciña. Excelente movimiento sin pelota para que le llegue. Easy, güey. No mames. Easy, güey, se fue a estrellar contra... Se debe de acomodar bien esa barrera. Ay, con razón, ya me estaba doliendo la cabeza. Tengo los audífonos enterrándome la gorra, güey. Ya decía yo. Esta jugada, Enrique, tienen buenos sacadores. Pelota fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa. ¿Quién? No, te mamaste, güey. Temero mamaste, güey. Cuando tiras de tan lejos, debe ser algo muy especial porque el portero tiene mucho tiempo para medir el vuelo de la pelota. Se pasó de tueste. Güey. No sé qué es lo que está haciendo el árbitro. Fácilmente podría perder el control del partido. El arquero intenta y corta. Ciña. Y ahora la recuperan en el medio campo. De regreso. Manda con comba. Por fin el arquero aparece. Ya llevaba 3 tortas y 2 refrescos. Esas atrapadas le inyectan confianza a todo el conjunto, Enrique. Qué bonito, qué manera de despojarlo del balón. ¡Aguayo! Híjole, le hubiera tirado de directo. Meten una gran pelota. Vaya, hasta que sale una buena. El árbitro dice que fue limpia. Fácil y tranquilo para la defensa. El árbitro ve a sus jueces de línea y ve el reloj. Qué buena acción defensiva. Y se agregarán 3 minutos. Tiene la pelota en la banda. Gonzalo Pineda. La entrada fue dura, juego peligroso y no lo amonesta. Joder. Vencer en la Copa del Mundo. Se acabó. No es fácil y este equipo lo ha hecho. Vean cómo se van. Se acabó. Se acabó. En los rostros, corazones que se agitan, que Trinidad, San Vicente, San Kitts. Es un largo camino. Y tenemos muchos puntos. No sé para qué ocupamos esos puntos realmente, pero bueno. Asegura que han tomado otro paso. Nada más quiero ver contra quién es el siguiente. Es igual contra San Kitts. Y pero pues bueno, eso ya será. Nunca he conformo con una derrota independientemente del partido que se trate. Vamos a revisar nada más rápido la revista virtual de la Copa. No está disponible, ¿no? Tabla de posiciones. Vamos a ver cómo estamos. Y estamos en el número 16. Y pues nada, entonces el próximo episodio vamos, yo creo que ya a estar en el Mundial calificándonos. Pero por el momento, dejen pongo la cámara. Por el momento toca despedirnos. Les agradezco mucho el haberme acompañado. Cuídense mucho, tomen control. Pero antes de eso, déjenme recordarles que
Mañana que haya gente, les voy a hacer un anuncio sobre. Va a tomar un cambio drástico el canal. Mañana se los haré saber. Y porque estamos en el 2004, güey. Se los haré saber mañana. Y pues nada, nos vemos entonces el próximo lunes con la estación. Pero mañana nos vemos igual a las 2 de la tarde. El 14 de julio, esto es. Por si no de acaso están escuchando la retransmisión. Nos vemos a mañana a las 2 de la tarde. Yo creo que va a haber transmisión doble. Entonces, pues ahí nos vamos a ver. Cuídense mucho, tomen el control. Nos vamos. Cuídense, gracias por pasarse por acá. Adiós.